Esta es la razón por la que Gigi Hadid no recibirá ni un solo peso de su trabajo en la Semana de la Moda. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo y así como lo estás escuchando, la supermodelo Gigi Hadid de tan solo 26 años, quien curiosamente desfiló en varias pasarelas de la Semana de la Moda para las colecciones de diseñador de Otoño-Invierno y con lo cual obviamente se esperaría ganar muchísimo dinero, acaba de explicarle a todos sus fanáticos que definitivamente ella no recibirá ni un solo peso, bueno ni un solo centavo de este dinero. El motivo bastante sencillo. Y yo. Actualmente, el mundo está viviendo tiempos difíciles y su único interés es poder ayudar a aquellas personas que pudieran estar sufriendo, y por lo tanto, buscó la única manera que le fue posible. Eso fue donando precisamente todas sus ganancias del mes de la moda para los esfuerzos de ayuda para la gente tanto de Ucrania como de Palestina. A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Gigi escribió lo siguiente: Tener un calendario establecido para el mes de la moda ha significado que mis colegas y que yo a menudo presentemos nuevas. Colecciones de moda durante momentos desgarradores y traumáticos de la historia. No tenemos control sobre la mayoría de nuestros horarios de trabajo, pero nos gustaría caminar por algo. Gigi continuó explicando que ella lo que quería hacer era seguir el ejemplo de su compañera supermodelo, donando todo el dinero que ella generó a través de su trabajo. Por eso dijo: Siguiendo los pasos de mi amiga Mika Ganarás, me comprometo a donar mis ganancias de los desfiles de otoño de 2022 a ayudar a los que sufren la guerra. En Ucrania, así como seguir apoyando a los que sufren lo mismo en Palestina. Nuestros ojos y corazones deben de estar abiertos a todas las injusticias humanas, que todos nos veamos como hermanos y hermanas más allá de la política, más allá de las razas y más allá de la religión. Al final del día, las vidas inocentes pagan la guerra, no los líderes. Así que manos fuera de Ucrania, manos fuera de Palestina. Paz. Paz, paz. Con esto, Gigi le demostró a la gente no solamente que tiene un gran corazón y su deseo de ayudar a los demás, sino además también dejó en claro que al momento de desfilar ella, sobre todo cuando el mundo está viviendo una situación tan difícil como lo es esto, y pues algunas personas pudieran estar pensando que está disfrutando, la verdad es que ella tan solo lo está haciendo porque eso es parte de su trabajo y ella no tiene control en la programación de esto. Por lo tanto, tan solo está dejando en claro que ella sí es sensible a la situación y que desea ayudar. Ahora sí. A mí me encantaría saber tú qué opinas al respecto. Como era lógico imaginarse, muchos fanáticos y amigos famosos de Gigi compartieron su apoyo a sus donaciones en los comentarios de la publicación y elogiaron todos sus esfuerzos. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.